Vamos, gracias por el regalo. Vamos, Antonio, que tú puedes. Espera, pues, espera. Que nos quedamos sin presentar. ¡Extraño! Número 4. ¿Es esa tu identidad? ¡Cash en toda la boca! Una cosa muy guapa también, también de gran volumen, en el periódico del domingo, en la página 75. Que no hace falta ni que digas no, nada. No. Aquí sí que, esto sí que lo han pillado rápido, ¿eh? Los cabrones. Natalie Cole y Aretha Franklin. ¡Mamá! 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 Esto tengo que explicarlo. ¿Eh? Sí. Me pasa desde siempre que cuando veo unos pechos muy grandes me sale gritar ¡mamá! Sí. ¡Mamá! Ah, sí. Aretha Franklin, antes de que empieces, que la leyenda urbana atribuía que vivía en Barcelona, en la avenida Hospital Militar. Sí. Pero nadie lo ha confirmado nunca. Es mentira. Pero vivimos mucho tiempo con esa leyenda, sí. No me digas. Sí, ya está. Tampoco da mucha risa, pero es un dato. Tenemos un lunes. No, yo no lo veo. Sí, con Elvis Presley. No. No seas listo, no. Los dos, ¿no? Como veis, la temperatura es 2 grados bajo cero, hace muchísimo frío. No creo que veamos hoy el sol porque la cota de nieve va a bajar hasta los 500, 600 metros. Y como veis, las máquinas quitanieves no paran ni un solo momento para que las carreteras estén perfectamente acondicionadas. Nuestra primera dificultad ha sido conseguir mover el coche. La nieve es fácil de quitar, pero el hielo se nos resiste. Es mucho más complicado y conducir así peligroso. Chiscu, creo que funciona, ¿eh? Nos acaban de dar descongelante de parabrisas a ver si podemos salir de aquí, porque de momento creo que no nos vamos a poder ni mover. Ya veis, uno de los problemas que tenemos ahora mismo es que los cristales están completamente congelados y tenemos poca visibilidad. Deberemos esperar a ver si esto se va. No debe de haber crucifijos. Y si lo dice un creyente. Estamos en un estado aconfesional y hay que ser respetuosos con las creencias de todo el mundo. Otros dirigentes populares, como el presidente de Castilla y León o el alcalde de Valladolid, no han sido tan suaves como la secretaria general del partido. Piensan en recurrir, se basan en la tradición para asegurar que a nadie le debería molestar un crucifijo, aunque sea en un colegio público de un estado aconfesional. La disputa se vive con gran intensidad entre los padres de alumnos de este colegio vallisoletano. Y si no quieren los crucifijos en el colegio, no tendría por qué tu hija participar en ninguna función religiosa. Si quitamos los crucifijos, quitamos el Belén. La Semana Santa tampoco. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Abrirla aquí para Navidad para su niña solamente y que vengan los profesores? Durante 3 años y 2 meses que ha durado todo esto, nosotros no hemos hecho ningún improperio contra nadie, cuando los crucifijos estaban ahí. Y ahora que se ordena quitarles, el primer día de clase nos están lanzando improperios a nosotros. Yo no estoy a favor ni estoy en contra de que estén los crucifijos ahí. Yo lo único que quiero es que miren otras cosas, otras necesidades que tiene el colegio, las ventanas, el frío que hace, doble ventana, el patio no tienen dónde jugar los niños, no, las porterías, las actividades extraescolares se están marchando porque no hay apoyos, no hay nada, y vengamos a preparar el revuelo por un puto crucifijo, ¿sabes? Que no es otra cosa. Abandoned at birth, the one leader these wolves have known. Is Sean Ellis, a man living among them as one of them, eating, playing, and surviving. He is doing what no one has done before, immersing himself into their world, leading them by example, and teaching wolves how to survive in the wild. No más violencia contra la mujer. Parece que ser una de las comunidades con mayor número de malos tratos es vergonzoso, muy vergonzoso y penoso. Porque hay mucha incultura y la incultura conlleva todo eso. ¿Usted cree que son enfermos o machistas posesivos? ¿Cómo los definiría? Enfermos. Enfermos psicológicos, sí. Tienen una enfermedad psicológica. Pero luego en los trabajos y demás no parecen enfermos. No, pero con la persona débil que tienen al lado, que la infravaloran, es donde sacan ellos su fuerza. Yo creo que es la falta de cultura. Para mí es la cultura machista. Tolerancia cero. A todo tipo de maltrato. Sea de hombres, de mujeres, de cualquier tipo.
hay que denunciar, eso es básico, denuncia, busca ayuda, la vas a encontrar, además hay muchos recursos. Cada día estamos luchando porque haya mejor atendimiento, mejor asesoramiento y luchando por todo esto. Asentada junto a las cataratas del río Spokane, la ciudad de Spokane, Washington, es el centro cultural y económico de una zona conocida como el noroeste interior, que incluye partes de Washington, Idaho, Montana y Oregón. La región es famosa por sus hermosos paisajes y por ser el hogar de muchos grupos de extrema derecha abiertamente hostiles al gobierno de los Estados Unidos. A las 2:36 de la tarde del Día de los Santos Inocentes de 1996, uno de esos grupos hizo notar su presencia en Spokane. Un empleado de una sede de un periódico local, el Spokesman Review, vio una bomba con la mecha encendida justo enfrente de la puerta trasera del edificio. Mientras volvía a entrar corriendo para avisar a la policía, la bomba explotó rompiendo puertas, ventanas y llenando todo el edificio de humo. El edificio estaba lleno de empleados y la policía se apresuró a llegar a la escena. Encontraron muchos daños materiales, pero nadie estaba herido. A las 2:47, solo 11 minutos después de la bomba del Spokesman Review, la policía recibió otra llamada. Había habido otra explosión. Esta vez dentro de una sucursal del US Bank, a solo 30 manzanas de distancia. Las cámaras de vigilancia del banco mostraban a dos hombres entrando en el banco. Los testigos dijeron que había un tercer hombre esperando fuera en una furgoneta para la huida. Los hombres del interior del banco llevaban parcas y pasamontañas para ocultar su identidad.